Hey, ¿qué pasa aquí vuestro hombre Pac Fernández? Y como veis, mira cómo he aparecido. Me han roto la puerta, me han robado las cuatro mierdas que tenía, me da exactamente igual. Y además han sido lo suficientemente simpáticos como para no matarme. Dios sabe por qué, ¿no? Bueno, vamos ahí, estamos a 12 de radiación al lado del Ratchdown, así que vamos a pegar un pateo de estos rápido. Se escuchan disparos por aquí, así que tenemos movimiento. Vuelvo a tener el césped activado, se me ha olvidado de cambiarlo del archivo de configuración. Así que vamos a tener, bueno, el problemilla está añadido, que bueno, nada más que pueda se lo quito. Ahora mismo vamos a pegar el pateo de siempre, con muchísimo cuidado. Aquí lo bueno es que, bueno, lo malo es que podrían haber mochilas de gente ahí delante mía y no las vería, por culpa de la hierba. Eso es un rollo, pero bueno, nosotros vamos a lo nuestro, vamos a pillar cosas. No me han quitado prácticamente nada, me da igual. Y encima la puerta de madera pues como que me da más igual aún. Creo que alguien se está adueñando también de la casa esa que estaba ahí a medio hacer, en la puerta. Me la tenía que haber quedado yo, porque tenía esta madera. Podía haberme hecho los wood planks rapidito y apropiármela. Pero se me han adelantado. ¡Ey! No te quedes atascado. Aquí tenemos nada más que cajas de mierda y como veis no aparecen ni pastillas ni nada. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué trabajito cuesta! ¡Caja de las grandes! ¡Ay, qué bien! ¡Un láser! ¡Yuhu! Ya tengo un láser, una luz, pero no tengo arma. Venga, que me muero. Bueno, vamos a irnos para la casa. Para la casa, casa de verdad. A soltar estas porquerías. Y vamos a ver si, no sé. Si intentamos, a lo mejor hay suerte y no hay por allí hostiles. Eso es mucho pedir, ¿verdad? Porque ahora mismo no tenemos ni puerta y es completamente absurdo si nos quedamos en esta zona. No puedo guardar las cosas, ni puedo hacer nada. Así que o me busco material por aquí, rápido, y me hago un hacha y me vuelvo a hacer la puerta, o pillo más material aún y me vengo con una casa, prácticamente una casa de uno por uno hecha ahí al lado del Ratchdown, porque bueno, es la mejor forma. Y gastamos ya el episodio completo de ayer en nada, porque no hice nada. Lo único que estuve haciendo es entrar una y otra vez. Yo estoy harto ya de esto. Grass.false. Se acabó el césped ya, hombre, por favor. Bueno, la radiación ya está a punto de desaparecerme y pum, se acabó, ya no hay radiación. Vamos a ver qué hacemos. Mira, ya hay tiroteo ya, justo para donde yo voy. Maravilloso. Disparos atravesando ahí el mapa. Y yo por aquí en medio, que ni pincho ni corto. Vamos a intentar esquivarlo. Esquivar a los lobos también. Todo el mundo tiene pistolas menos yo. Así soy yo. Un triste. Se escuchan pasos en la casa de justo detrás mía. Voy a ir con mucho cuidado, vaya a ser que me casquen ahora un rifle bolt en toda la nuca. Y no ve qué rollo, sabiendo que hay gente por ahí pegando. Anda, qué bien, un lobo también. Pues mira, fantástico. Fantástico, cuando todo puede ir peor, pues siempre va peor, ¿no? Como dijo el bueno de Murphy. ¡Oh! Ahora ya se ponen a pegarme tiros a mí. Ya, ¿por qué no, no? Dice uno. Bueno, y como no encuentro... ¡Hostias! ¡Hostia, mira que estamos aquí! Flechas y disparos me estaban tirando. Vamos a ver si hay suerte y el tío no tenga C4 ni nada. Toma, porque yo me pienso ir de aquí. Come on, boy. Find some C4. Bitch. ¿Eh? Me voy. Venga, ya que está ahí haciendo gilipollas. Pues nada, he guardado las cosas, por lo menos ya no las pierdo. Aparecemos ahora en el otro lado, a oscura, de noche, en mi shelter cutre. Claro que sí. Esta sí me la voy a jugar. Ay, mira qué bien me va a venir. Rápido. Vale, 452, me tomo una pastilla. Y vamos a ver si tenemos... Uy, mira, por favor. Nada. Pero mira, es la receta de la escopeta. Ya es algo, macho. Ya con esto me puedo ir para el otro lado, pillarme mi metal y hacerme una escopeta. Claro que sí. Por fin algo. Mira, se ha quedado ahí el tío idiota. ¿Por qué no le da, hombre? Hostia. Fíjate, colega, que no me ha matado de milagro. Uno de salud. Qué bien. Uno de salud, macho. Pues me han puesto bien, me han puesto fino.
Va, llevo cosas, me voy para la casa sin salud ni nada. Maravilloso. Escucho pasos por aquí, ya ves, un tío de tela. Joder, macho. Me voy a hacer dos pipes algon. Dos. Y me las coloco ahí. Y bueno, cuando me quede sin munición, pues cambiamos. Swap. Y ahora pues intentar pillar metal para hacernos una escopeta ya de verdad. Aunque la escopeta ya sabéis que no soy muy amigo porque necesitas acercarte y si alguien lleva una pistola o algo, pues te canea. Bueno, pues ya tenemos aquí un par de pipe shotguns. Vamos a ver, necesitamos también una chita. Vamos a ver. Colocamos las cosas por aquí. Aquí me llevo el hacha. Se me olvidaba que este servidor sí que tiene condición. Los objetos se rompen. Tienen. Yo tengo 110 balas de pistola, macho. Es que esto no es para desperdiciarlo, joder. Esto no es para desperdiciarlo, macho. ¡Hostia! 116 aquí de metal ya. Madre mía. Entre una cosa y otra, vamos a ver si podemos hacernos, aunque sea un revólver. Y ya salimos vestidos un poco. De tela y eso también, que no viene mal. Vamos a ver. Aunque el revólver, bueno, ya sabéis que no es mi arma favorita precisamente. Pero mejor que nada, pues probablemente me va a ir, ¿no? Low quality metal, vamos a ver, hace 10 low quality metal. El revólver, el revólver es que encima es caro, ¿eh? Ah, no, coño, si esto pide metal framen, qué caro ni qué hostia. Pues vamos a hacer un revólver. Y un par de botiquines de los pequeños, también me los voy a poner. Comida parece que no tengo más que este chocolate que da un poquito de salud. Muy bueno, no está mal. No está mal, pero sí está mal. Yo me entiendo. Pues nada, no parece que tenga mucha comida que se diga. Aquí tenemos nubes filete. Aquí tenemos comida hecha, menos mal. Eso está mejor. Venga, vamos a poner esto aquí. Y nada, a buscar materiales, que si no me queda otra. Bueno, pues ahí tenemos al cerdo ese. Que con la pistola esta, que mal se me da, macho. Mira, mira, va a salir. La puerta está abierta. Vamos a ver si lo cazamos. Ahí está el tío, ahí está mirando para arriba. Toma, cholazo, que te crió. Oye, que no está muerto, qué cerdo. Ahora sí está muerto. Yo no sé quién eras, pero te he matado, porque sí. No me gusta tu actitud. Mira, tenía un poco de metal. Vaya mierda, pero bueno. Vámonos de aquí. Vámonos al rastón esta vez con arma. No sé quién era el que he matado, pero vaya, era un tío desnudo y no tenía ni armas ni nada. Así que probablemente, bueno, es evidente que no sería el que me había matado antes ni nada. Pero bueno, yo ya me curo en espanto. Lo siento mucho, amigo. Lo siento muchísimo. Pero eso es lo que hay. Me han matado demasiadas veces ahí. Y no me la voy a jugar contigo. De todas formas, puede que aparezca el colega. Hostia, vaya cholazo le ha metido eso, ¿eh? Por cierto, no lo he comentado, pero... Sí, señor. Una buena hostia que le ha zumbado. Vámonos para allá. Vámonos para el ratchet otra vez. Mira, otra casa aquí que se puede poner unas cuantas paredes. Ojo. Estoy nada más que deseando de hacerme con una casa, ¿eh? Soy un sinvergüenza. ¡Soy un sinvergüenza! Vamos a ello. Me he tirado muchos años jugando a Call of Duty y tal en consola. Y ahora la verdad es que ha sido pillar esto. Y bueno, yo he sido muy jugador de juegos como Diablo y de MMOs. Que no había nada de aim. No había que apuntar con el ratón ni nada. Y la verdad es que me estaba costando bastante trabajo. Nos hemos puesto un poquito como a entrenar, ¿no? También todas las horas que he jugado a este juego, pues también ayuda un poquito a mejorar un poco. El talento natural ese que tienen algunos jugadores, que son increíbles, que yo flipo, yo soy fanático a tope. Eso no lo voy a tener por mucho que juegue, porque eso ya es un talento natural. Pero bueno, por lo menos sí mejorar para no ser ahí una diana móvil, que es lo que era antes. Una diana ahí para que me vinieran y me mataran. Eso, yo estaba ahí para que me vinieran a matarme la gente, pues fácilmente, sin ningún problema. Y eso es lo que no puede ser. Bueno, ahora por lo menos estamos pillando material, sintiéndome un poquito más seguro, porque al menos me puedo defender. Mucho cuidado. Ahora hay que ir con los ojos bien abiertos. Que no me sorprenda. Lo importante es que no me sorprendan como yo he sorprendido al tío ese, que lo he cazado, lo he depredado, como dicen mis colegas.
Esperas ahí a que salga y pum. Tampoco ha perdido nada el muchacho, ¿no? Seguramente venía de soltar cosas y estaría el chaval haciéndose sus movidas. Que no lo sé, que a lo mejor sí es el cerdo ese de antes. Mira, hay un tío que se llama Bruce Leroy. Madre mía, los de mi quinta saben muy bien quién es Bruce Leroy. Qué grande eres, tío. Qué grande eres, macho. No sé quién eres, pero eres un crack. De todas formas, ahí sí que podemos ir pillándonos las... Hostia, ¿esto qué es? Esto es una casa que han robado. Han robado. O han robado o que está sin hacer, una de dos, no lo sé. Yo sigo mi camino. Bueno, vamos a entrar en la cabaña, vamos a poner la puerta, vamos a ir preparando las piezas. Al menos cuatro paredes, digamos, cuatro paredes para cerrarla. Y nos quedamos ahí un poquito. Aunque mira, es que tenemos esto aquí también. Hostia, mira, mira, mira. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, tío? A ver, que, déjame que vea tu nombre. A ver si me suena tu nombre. ¿Dónde estás, tío? ¿Pero qué? Yo, ¿esto qué es? ¿En serio? What the... Me acabo de quedar roto. O sea, eso era un espectro, era un fantasma. No había nadie. Vaya tela, colega, he desaparecido. O el tío es un escapista de cuidado, macho. O... Vaya crack. Ha desaparecido. Tía. Rápidamente, vamos a hacernos la puerta. Por favor. Venga, otra puerta. Ya sabéis que esto no va a durar mucho. Pero algo... Para algo sirve, ¿no? Frenar un poquito aquí el... Los robos estos gratuitos que me hacen la gente. Sí, señor. Venga, dos de estas. No tenemos nada más, ¿verdad? Vamos a dejar esto aquí. El hacha. Vamos a llevarnos la de piedra, por si acaso. Y nos vamos. Venga, vámonos para allá. ¿Qué tío este que estaba aquí? Qué grande, ¿eh? Ha desaparecido. ¿Cómo lo ha hecho? Se ha tenido que meter por detrás de la caja a la vez que iba yo y me ha hecho toda la maña. Y yo, como estoy alobado también, a lo mejor no lo he visto. Ahí tenemos gente. Hay disparo, pero esta vez no me voy a asustar porque hayan disparo. Lo que pasa es que tengo que ir con los ojos muy abiertos, eso sí. ¡Hostia! Mira, 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 mira. Hostia, yo, ¿cómo le voy a dar a una persona así, hombre? Hombre, dale, le estoy dando, la verdad, pero... ¡Eh! ¡Uf! Ahí me han puesto bien, ¿eh? Vaya tela, me han puesto bien. Yo no sé si ese tío iba armado, el que le he disparado. Podría volver y canearme. Estamos con la salud al 50. Vamos a ver el amigo. ¡Eh! ¡What the! ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado? O me ha dado el lobo a través de una pared, o me han disparado a través de una pared, que no sé yo qué es peor, ¿eh? ¡Oh, qué mal me ha olido eso, macho! ¡Qué mal me ha olido eso! ¿Qué coño ha sido eso, tío? Me ha disparado a través de la pared, tío. No sé, no entiendo cómo me ha matado. No tengo ni idea de cómo me ha podido matar. Ha sido una cosa flipante. Lo que sí sé es que se ha llevado mi revólver. Y eso no me mola. Eso no me ha molado nada. Venga, vámonos de aquí, macho. Vaya tela. Joder con el lag, tío. Esto es horrible. Esto es horrible. Pues muy bien, muy bien. Me ha dado, pero bien dado. Vamos a volver a casa a ver si llegamos vivo con el metal que llevo y todo eso. A ver si hay suerte. A lo mejor el que me ha dado ha sido el lobo ese que ha salido de la esquina. Puede ser que me haya pegado el lobo a través de la pared. Cosas que pasan, ¿no? En este juego, fantástica. Y ese es el que me ha dejado ya sentenciado, ¿no? El otro simplemente me ha acariciado con el arma y a dormir. Un disparito y para casa. Ay, ay, Dios mío, mi revólver es lo que más me duele. Yo estoy por no hacerme ni casa grande siquiera, de simplemente hacerme mis armas y liarme a tiro. Porque esto es un desastre. Y ese tío no tenía un perfil sospechoso para nada. Me ha matado y punto. Bueno, vamos para allá. Vamos a ver si llegamos a la casa. Ya llevamos un buen rato jugando, así que ya mismo vamos a cortar. Cuando llegue a casa vamos a colocar lo que tengo. Vamos a intentar ampliar incluso un poco la casa. Mucho cuidado, vamos a poner eso, el hachita. Ahora sí podemos pegar, ¿ves? En marcha incluso. Ay, qué maravilla, menos mal. Bueno, ahora con un pico y eso ya podemos, por lo menos. Joder, cuánta gente, madre mía. Me mataron un montón de veces y era porque tenía desconfigurado el cliente, tío. Vaya low, qué fallo más grande. Bueno, vamos para allá.
Otra vez desarmado, otra vez completamente indefenso ante los cabrones estos que hay por aquí. Y ahora tenemos al vecino encima que he matado y ahora me va a odiar con ganas porque, claro, vive justo al lado mía y yo encima lo he matado porque sí, porque el chaval no llevaba ni arma y no sé ni quién era. Pero como me han atacado y me han matado unas cuantas veces, o lo han intentado, pues no, perdonado, soy malo, soy una mala persona. Bueno, vámonos, aquí hay alguien dentro, hay fuego. Este se está saltando las normas, pero bueno, tiene una casa lo suficientemente grande como para saltársela ahora mismo. Y vámonos para allá. Bueno, al menos tengo la suerte de que es de noche. Por ahí me puedo librar. Ya tengo el hacha medio rota. Ay, qué desastre. Pues nada, vamos a seguir para adelante. Nos metemos en casa. Si llegamos vivo. Y vamos a ir cortando el vídeo por aquí. Estamos teniendo más Rust esta semana, ya veis. Son otro formato de vídeo, ya lo veis, pero así podemos ir subiendo también y no perdemos el contacto, que yo sé que a muchos os gusta verme como me matan, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, al menos voy a llevar para casa un poquito de metal, eso sí. No veo nada, madre mía, qué agobio me da la oscuridad, tío. Claro, es que puedo pasar por delante de un lobo y no lo veo, porque es que no se ve nada. O peor aún, de alguien. Y ya sabéis que las antorchas me las tengo prohibidas. El médico me las prohibió, las antorchas. El médico me ha dicho, mira, antorchas no use. Jamás. Perjudica seriamente la salud. Las antorchas. Bueno, vamos a seguir el camino. Vamos a pillar esto de aquí. Este metal que hay aquí. Mi casa no sé dónde está, macho. Es que la oscuridad no me aclaro, no veo nada. Esta es la casa del vecino, ¿verdad? Que he matado antes. Sí. Ahí está. Que se puede vengar perfectamente. Pues mi casa debería estar por aquí. No veo nada, tío, qué agobio. Aimbot Shurpovich, dice Bruce Leroy. Qué grande, ya no eres grande. Ya no eres grande. 100% Mindbot me ha disparado a través de la pared. Qué monstruo eres. A mí también me han disparado a través de la pared antes, macho. Esta era mi shelter de antes, así que mi casa estaba por aquí cerca. Eso seguro. Joder, macho, qué trabajo me cuesta encontrar mi casa cada vez que vengo. Esto es insoportable. Y eso que está ahí a la vista. No está ni escondida ni nada. Dice, eso no es un aimbot, eso es un wallhack. Whatever, ¿no? Como diría mi colega. Bueno, venga, vamos para adentro. Ya hemos encontrado la casa, por fin. El lag hace que la puerta se abra 4 segundos tarde. Maravilloso. Le dice uno, bienvenido a Rust. Pues sí, macho, demasiado cheto. Ay, cómo estropean el juego los gilipollas. Cómo hunden los juegos los payasos estos, macho. Y luego pasa lo que ya sabéis, que luego la gente va acusando a todo el mundo de cheto por culpa de los que son de verdad. Ya visteis en mi vídeo de antes de ayer el cheto volador, madre mía. Qué gran episodio, ¿eh? El cheto volador. Mira tú, qué bien. Hostia, mira, que tenía metal metido en el fuego, eso es ya lo más grande. ¿En qué momento habré hecho eso? Pues nada, amiguete, vamos a dejar el vídeo ya por aquí. Ya hemos echado un buen rato, ha estado divertido. Me han matado una vez, por desgracia, y me han quitado mi revólver. Pero el revólver ahora he visto que es muy barato. Eso está, no sé ni por qué decía yo que era caro, porque es barato. Así que me puedo hacer ahora mi maravilloso revólver otra vez y ya no estamos indefensos. Esto ya es un cambio de estrategia, así no tengo que estar entrando y saliendo del Ratchdown sin parar, que es horrible. Entraremos, pero ya iremos armados, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar a ver si somos capaces de salir vivos. Y antes de nada vamos a saludar a unos cuantos suscriptores que me han pedido el saludo antes de despedirme. A Avecito y Bacardi, a Camila, a Juan Pérez y a Matthew Max, ¿vale? Muchísimas gracias a todos, sois unos cracks, os agradezco muchísimo vuestros comentarios y todo eso. Sois un apoyo y me alegro mucho de que estéis ahí echando un vistazo a mis vídeos, porque si no, no los haría. Así que hola a los nuevos suscriptores, hola a los de siempre, muchas gracias por las reproducciones, agradecen mucho los comentarios, de verdad, los leo todos siempre. Intento contestarlos a todos también, algunos se me escapan, es normal, pero vaya, normalmente intento contestar.
Así que nada, como siempre digo, chicos, sed buenos y seguid vivos y nos vemos en este canal con más vídeos como siempre, ¿vale? Yo soy vuestro hombre, Bas Fernández, y nos vemos mañana mismo. Así que nos vemos, peña. ¡Hasta luego!